Muy, muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos y cada una de las personas que el día de hoy se suman con nosotros a este conversatorio propio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, donde un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrado, les da la bienvenida en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos. Y hoy vamos a tener un conversatorio por demás interesante, siguiendo en línea con todo lo que hemos trabajado en las últimas semanas en función de cómo ha impactado la contingencia ambiental, el tema sanitario, el tema precisamente del COVID-19 en nuestras vidas. Pues hoy nos dimos a la tarea de buscar a una de las expertas nacionales, internacionales en este tema. La doctora Janet García González nos hace el favor de acompañarnos. Ella es una colega muy querida y respetada en el ámbito de la comunicación estratégica, en comunicación y salud sobre todo, y experta en las áreas precisamente de la comunicación en riesgo. Hoy que tanto justo estamos viendo dentro de nuestras organizaciones, llámese instituciones privadas, públicas, académicas, cómo comunicar el riesgo y particularmente en estos temas de salud, pues bueno, ella nos hace el honor de acompañarnos. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Janet García que haya aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy con nosotros. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge, es un placer realmente. No, un gusto para nosotros, Janet, y para quienes no tienen el gusto de conocerte, yo me voy a permitir leer parte de tu trayectoria profesional para que puedan nuestros colegas y las personas que nos están sintonizando en este momento ubicar tu quehacer académico y profesional. Así es que, si me lo permiten, voy a hacer lectura de la trayectoria de la doctora Janet García González. Ella es graduada en dos licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y en Educación. Es especialista en epidemiología y en salud pública. Es maestra y doctora en temas de comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas desde la prevención en temas de salud, sus problemas socioculturales y políticas públicas. Se ha especializado en investigación de comunicación, educación y marketing social en salud y en temas de e-salud, formando grupos de trabajo como asesor y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica de investigación e institucional. Como por ejemplo, ha estado colaborando en el California Mexico Health Initiative en Estados Unidos con las universidades digitales nacionales francesas, las TICs en salud. Cuenta con 25 años de experiencia en investigación, docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y de posgrado y administración en las instituciones del ramo, como en México. Ha estado como coordinadora de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Ha participado también como coordinadora académica de las áreas de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas ramas también en las áreas vinculadas también con estos temas, tanto a nivel nacional y en el extranjero, como en la Universidad de California, en Los Ángeles, en UCLA. También ha estado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y del Ministerio de Educación Superior de Francia. Investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Sistemas de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Asimismo, también ha sido colaboradora en temas de investigación y docencia en universidades de América Latina como Panamá, Costa Rica, Ecuador y Chile, entre otros. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos y latinoamericanos sobre temas de prevención, promoción, políticas de salud y TICs, estrategias de comunicación, mercadotecnia social y digital en materia de salud. Es fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con la salud pública en diversos tópicos de la salud. Algunos ejemplos de ellos son el Observatorio Ciudadano de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en México, el Grupo de Análisis de la Reforma Publicitaria en Salud Sexual, Difusión del Uso del Condón en México, fundadora de la Red Iberoamericana de Comunicación y Salud, miembro del Consejo de la Red Iberoamericana de Marketing en Salud,
y vicecoordinadora de, en América Latina del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud, también en estas áreas dentro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y también es líder nacional del Grupo de Comunicación y Salud de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, AMIC. Asimismo, también está hoy colaborando como secretaria de investigación del mismo consejo en el periodo 2019-2021. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues nuevamente después de este extenso y muy fructífero también este currículum de la doctora Janet García, pues yo me permito darle la más cordial bienvenida. Janet, nuevamente gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo y sobre todo pues tener esta posibilidad de dialogar con la comunidad Anáhuac y aquellas personas que nos siguen en las diversas redes sociales. Janet. Jorge, es un placer realmente, de verdad, estar en Anáhuac. Para mí es un privilegio y sobre todo, pues es el tema COVID. Yo creo que necesitamos ver qué tipo de estrategias vamos a generar desde nosotros como expertos en comunicación. Y por eso es la ponencia o la participación del día de hoy, es hablarles un poco sobre comunicación de riesgo en salud en relación a las pandemias. Vamos a ver la agenda. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poquito de promoción y comunicación de la salud, retos y desafíos. Vamos a hablar sobre comunicación de riesgos, antecedentes, definiciones básicas. En el punto número 3, vamos a hablar sobre modelos aplicados a la comunicación de riesgo. Y cerramos con los obstáculos en la comunicación de riesgo. Muy bien. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Voy a estar leyendo muy puntual el chat. De todos modos, al final tendríamos una sesión de intercambio para todos. Janet, lo que sí es que te escuchamos un poquito bajo, no sé si pudiéramos acercar un poco más tu micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Mucho mejor, muchísimas gracias, Janet. Excelente. Pues bien, es un placer estar con ustedes. Vamos a arrancar con la parte de este constructo del objeto de salud, de la dimensión de la salud. Muchos, y más la parte de población, se van hacia la parte de salud como enfermedad. Y finalmente, la salud no tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con otros elementos importantes, como aquí yo lo dividí en dos dimensiones. Una, la dimensión individual, y la otra, la dimensión social. En la dimensión individual, pues vemos la orientación epidemiológica y administrativa del control de la enfermedad, pero también estrategias y programas de promoción de la salud, estilos de vida, desde la definición y resolución de problemas, de atención médica y medidas curativas. Y por otra parte está pues la macrocategoría, que tiene que ver con lo social, con lo histórico social, con programas y estrategias de promoción de la salud, interpretación de los estilos de vida y comportamientos de la población, y vemos también escenarios sociopolíticos y culturales específicos. No hay que perder de vista que esta dimensión social es fundamental para el constructo de la salud y de la salud en las dimensiones individuales. Ante esto, es interesante ver cómo se ha construido el objeto de salud, desde, obviamente, de conferencias internacionales convocadas por la OMS, desde la parte de calidad de vida, empoderamiento de los individuos para adopción de estilos de vida saludable, y trabajo intersectorial de las instituciones. Y podemos hablar de varias instituciones que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, la educación, el desarrollo social, desarrollo económico. Entonces, se dan cuenta, es muy ambiguo esta parte del propio concepto de salud. Al mismo tiempo, es interesante ver cómo la delimitación del campo de intervención desde la promoción de la salud. Por una parte, tenemos sistemas de salud por cada país, determinantes de este tipo de salud, como el sistema asistencial, sanitaria, la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida. Y por otra parte está el fomento de los estilos de vida saludable. A partir de modificación de conductas de riesgo de papel individual, desde el papel individual. Las acciones que se han visto, y es ahí donde se enmarca un poco hacia la parte de comunicación, tiene que ver con educación para la salud, el marketing en salud y la comunicación en salud.
Y si se dan cuenta, ahí es donde estamos como anclados en nuestra área y nuestra área de expertise. En este caso sería la comunicación. ¿Y la comunicación en dónde la encontramos? La podemos encontrar desde la promoción, desde el periodismo en comunicación en salud, desde la educación en salud, desde la parte de comunicación social en salud, la parte de comunicación organizacional en salud, el mercadeo social en salud. O sea, hay un ámbito muy, muy grande. Lo que nos hace falta son expertos en la parte de salud. Son muy pocos estos expertos que tienen que ver con elementos desde salud y desde la comunicación. Déjenme comentarles que participé en el único programa de comunicación en salud que se dio en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Era el único que había en América Latina. Ahorita ya se están abriendo nuevos programas, y sobre todo de posgrado, para este área de interés tan importante. Por otra parte, es importante comentar cuáles son las políticas públicas en relación a la comunicación en salud, porque recordemos que estas políticas son las que nos dictan la aplicación y estrategias dentro de este vínculo de comunicación en salud. Desde 1986 se arranca la parte de promoción de la salud con una política internacional, con las cartas más importantes que se dieron en la OPS, en la OMS y en la OPS. En 1990 se lanza la estrategia que tiene que ver con comunicación social y el uso de la información. En esta nueva política era más hacia la información como estrategia de política pública. Y se fue demostrando que la información no cambia comportamientos saludables. Yo puedo tener información, pero no significa que esa información me va a ayudar a generar cambios en mis comportamientos, y más en salud. Yo puedo saber, y ustedes pueden verlo, conocen médicos que saben muy bien que el cigarro es dañino y aún así fuman. O sea, la información no depende de la cambio de conductas. Y es por ello que en 1993 se lanza otra estrategia que ya es una campaña de comunicación y educación. En esta estrategia de comunicación y educación para la salud, no crean que va la parte pedagógica, era más en el sentido de capacitación del personal de salud hacia la población. Entonces, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos personal de salud que daba quizás pláticas de cómo usar el condón, de medidas de prevención, pero finalmente seguía quedándose en la parte de información. Y en el 2010 se lanza, que por cierto, esta conferencia internacional fue en México, se lanza la primera estrategia de marketing social en salud, que es la que aún es vigente. Y para esto es importante comentarles qué es la comunicación en salud. Pues tiene un papel importante en la modificación y reforzamiento de conductas, valores y normas sociales, en el estímulo de procesos de cambio social que contribuyen al mejoramiento de calidad de vida. Y como se ha visto desde la política pública internacional, se ha visto en tres modelos. Por una parte, la comunicación como herramienta o producto. La otra es comunicación que informa y promueve el cambio de comportamientos. Y finalmente, la comunicación como proceso social. Para ello, no hay que perder de vista que está un área que se vincula y que debe de haber un mecanismo de unión entre comunicación y salud, que es la epidemiología. La epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Es más, yo no puedo hacer ninguna estrategia de comunicación si yo no tengo un diagnóstico epidemiológico para poder implementarlo, para poder evaluarlo o medir sus procesos. Es más, en la parte de sistematización de la estrategia de comunicación, es básico la parte epidemiológica. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito más sobre las enfermedades y es lo que estamos viviendo actualmente. Y aquí pongo como varios ejemplos. El mundo es un hervidero de potenciales amenazas. La OMS, cada mes, se produce 7,000 nuevos señales de brotes potenciales. Y eso es muy grave.
Fíjense, en junio del 2018, por primera vez el mundo enfrentó con 6 de las 8 enfermedades infecciosas destacadas en la lista de enfermedades como prioritarias de la OMS. Entonces, estamos en un mundo de posibles brotes de virus y de enfermedades que son infecciosas. En este caso, vamos a hablar del coronavirus, del COVID-19. La capacidad de transmisión del coronavirus, ustedes la saben, es diferente a todas las enfermedades infecciosas. Si el ébola puede infectar a 1 de 2 personas, influenza a 1 de 4, pues el COVID tiene una capacidad de transmisión impresionante. En cuanto a la predicción desde la parte epidemiológica, pues no podemos prevenir estas enfermedades. Aunque tengamos prevención, tratamiento, opciones de tratamiento, rápido diagnóstico, estudios epidemiológicos, es muy difícil predecir la enfermedad como tal. Y bueno, y esta tendencia da a la descripción de epidemias con nuevos agentes infecciosos y como fenómenos inevitables, que es lo que estamos viviendo actualmente. Ante el COVID, pues, como lo hemos visto muchos, estamos luchando contra el pánico de la información. Un pánico en donde la población en general también tiene que ver con el personal de salud. La infodemia, la información no verídica, las redes sociales, los medios ponen a la salud pública en desventaja. Ustedes pueden ver noticias continuamente donde la población está en contra de sanitizarse o que no creen, o que creen que el coronavirus es una estrategia del gobierno para desestabilizarlo socialmente. Y bueno, y la información verídica es a lo mejor en contra del pánico. En otras estrategias de comunicación, sobre todo, que tiene que ver con comunicación de riesgos, tuvimos una experiencia con dengue hace algunos años en la zona de Veracruz, en un lugar que se llama Alvarado, no sé si lo conozcan. En Alvarado hubo una epidemia muy importante de dengue, pero dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico tiene un lapso alrededor de unos cuantos días para que la persona muera. Entonces, esto era muy grave. A nivel nacional se lanza una campaña que se llama Patio Limpio, no sé si lo recuerdo, Patio Limpio. ¿Qué pasa con esa estrategia de Patio Limpio en Alvarado? Las características de la población de Alvarado es que son población muy abierta y directa. Algunos la han de conocer, sus características. Hablan muy fuerte y dicen muchas groserías. Bueno, cuando llega esta estrategia, lo primero que hacen es cerrar el pueblo, cerrar la ciudad, para que no entre nadie de la Secretaría de Salud para que pueda fumigar y eliminar el musgo del dengue. ¿Qué pasa? Se duplica y se vuelve una pandemia. Entonces tuvimos que generar estrategias y sobre todo no difundirlo, porque lo que hacía la difusión de que había una epidemia era que llegara más gente de otras poblaciones a la misma zona. Entonces esto se nos iba a salir de las manos. Bueno, fue una experiencia interesante esa. Y para ello existen áreas desde la comunicación como la comunicación de riesgos que puede aplicar estrategias donde se pueden mitigar. Vamos a hablar un poquito de comunicación de riesgos desde las definiciones. Si se dan cuenta, el primer inicio de comunicación de riesgos es en 1987 y de ahí hasta el 2006. Durante este transcurso del tiempo, la definición de comunicación de riesgos va más vinculada hacia el proceso de información. Después pasa un poquito más hacia la parte del manejo de comunicación y de conocimientos y de lo que se debe hacer y no. Y por otra, la evaluación y caracterización del riesgo. Porque la comunicación de riesgo arranca desde las primeras investigaciones de comunicación de riesgos eran basadas en riesgos ambientales y de salud pública. Es más, estas primeras investigaciones estaban basadas en hallazgos psicológicos como la comprensión del riesgo, porque no es lo mismo el riesgo para diferente tipo de personas. Existen muchos riesgos que enfurecen a las personas a pesar
a pesar de que causan poco daño. Y hay otros que matan, pero no se enoja a nadie. O sea, para ellos no es riesgo. Voy a poner un ejemplo, la obesidad. Ahorita tenemos, desde el sexenio pasado, tenemos una epidemia impresionante de obesidad. Y a partir de esto, se generan una serie de estrategias de política pública nacional, pero para la población no era un motivo de riesgo, era un estilo de vida. Entonces, esto, vamos identificando que efectivamente la percepción del riesgo no es lo mismo. Igual con los adolescentes, tenemos embarazos en adolescentes que su percepción del riesgo de quedar embarazados a partir de la sexualidad, pues lo ven como algo, como no es parte de ellos. Entonces, para ellos se requiere una construcción de la percepción del riesgo. Ante esto tenemos que identificar que el riesgo tiene que ver con un valor simbólico, la diversidad de información y conocimiento, porque nos hemos encontrado, por ejemplo, en el COVID, que muchos dicen, es que si me... ¿Ya ven los aparatos? Para medir la temperatura, si tú me aplicas el aparato, me estás matando mis neuronas. Por lo tanto, yo no voy a usar eso. El gel, vas a acabar con mis manos. Y así sucesivamente. Y esto tiene que ver también con un contexto psicológico sociocultural. Entonces, esa noción del riesgo no significa o tiene el mismo significado para todas las personas. Por lo tanto, tenemos primero que identificar esta percepción del riesgo para poder generar estrategias de comunicación adecuadas. ¿Qué más vamos a ver en esta parte? Hay varios abordajes de riesgo en salud pública. Aquí yo les puse un modelo. Hay varios modelos. El modelo de SEDA. En este modelo se habla de evaluación de riesgo para la salud. Primero, como un diagnóstico, el establecimiento de objetivos, evaluación de audiencias blanco, evaluación de un contexto sociocultural, selección de enfoque, construcción de las comunicaciones. Esto es interesantísimo porque ahí es donde se da la comunicación de riesgo. La otra, puesta en operación del programa de comunicación de riesgos y la evaluación de los efectos. Para este marco de análisis, tenemos que tener claro que en la evaluación de riesgo tenemos que identificar pues, el peligro, su caracterización y la evaluación de la exposición y caracterización de este riesgo. Y por otra parte, el manejo del riesgo. Tenemos que tener una evaluación basal del riesgo, las opciones de evaluación continuas, las opciones de implementación, monitoreo y revisión. En la parte de evaluación, recuerden que no solamente es la evaluación del impacto, que es el más difícil de medir, sino tiene que ver con otra serie de evaluaciones. Por otra parte, es importante hablar sobre los factores que incrementan el estudio de comunicación de riesgos. Los temas de interés público, como la salud, la seguridad, el medio ambiente, es uno de los puntos de los factores que dicen hay que estudiar la comunicación de riesgos. Y ahorita que tenemos pandemias y que van a generarse otros tipos de enfermedades que van a salir a la luz, pues más a nuestro favor para poder ser expertos en comunicación de riesgos. Por otra parte, la demanda de información generada por la preocupación pública. O sea, la gente está preocupada. Aquí el asunto es qué información recibe y cuál es la adecuada. Y en cuál cree, obviamente. La otra es identificar el derecho de la información y su alcance relacionada con la exposición de agentes de riesgo. Hay varias epidemias que no salen a la luz, pero no es porque no se pueda informar, no es que no se pueda, es que no se debe informar porque esto causaría más, más caos social que el que ya está. Otro factor es la desconfianza de las autoridades sobre gestión de riesgos y demandas públicas. Y lo hemos visto continuamente actualmente con el coronavirus. El dilema fundamental de la comunicación de riesgos es que los riesgos matan a las personas y los riesgos que las alarman son completamente diferentes. Entonces, de repente yo puedo decir, es que no estén asustados, como aquí en la imagen que ven. Si se dan cuenta, está un líder por su propia tranquilidad, permanezcan asustados, pero están los altavoces. Cualquiera se alarma, corre, huye. Entonces, hay que saber qué tipo de riesgos y qué información es la adecuada. Para ello, se debe entender que la comunicación de riesgos tiene varios enfoques para la investigación y para su aplicación, obviamente.
la influencia, que tiene que ver con el análisis de los efectos, el contenido, el discurso de la información, la persuasión, entre otros más, y obviamente el estudio de los actores desde su contexto psicológico y sociocultural. Existen varios modelos aplicados a la comunicación de riesgos. Aquí les puse algunos, como por ejemplo el COMBI, que es la comunicación para el impacto cultural. Está IEC, que es el modelo de información, educación y comunicación. Este IEC se usa mucho en la OPS y en la OMS. Está comunicación para el cambio de comportamiento. Está el de gobernabilidad de riesgos y modelos para medir la percepción. El último que les pongo aquí es el que se acaba de generar a partir del COVID. Este se hizo, es un modelo de autores de China, en donde proponen un modelo simplificado de comunicación de riesgo desde el gobierno experto público. Hay varios modelos también para medir la percepción. Es muy importante, recuerden que desde nuestras áreas de comunicación necesitamos visualizar esa parte de la psicología social para poder implementar estrategias. Este es el modelo simplificado de riesgos del gobierno experto público que lanza China como una estrategia para no tener problemas de dobles informaciones. Y a mí me gustaría aterrizar en esta parte importante, que son los obstáculos para la efectividad de la comunicación de riesgos. Debemos de tener en cuenta que la incertidumbre, la complejidad y la incompletitud de los datos, la falta de datos y errores cuantitativos, este puede ser un obstáculo impresionante. Lo que le está costando ahorita a nuestro gobierno es esta parte. Unos dan unos datos, otros. Claro que la población no tiene esa confianza, y ese es el otro obstáculo, la desconfianza, los informes selectivos de los medios de comunicación. Ustedes pueden preguntar cuáles son los medios en que se están informando y se van a dar cuenta que tienen que ver con Facebook, tienen que ver con, hasta los mismos periodistas están dando informaciones equivocadas, porque ellos tampoco lo tienen, porque también no saben tener el manejo de la información, datos epidemiológicos no es tan simple. La otra, otro obstáculo es la parte de psicológico y social, el emitir juicios sesgados o usar solo una pequeña cantidad de información disponible para hacer decisiones sobre el riesgo y la apatía. O sea, no me importa, no me importa qué pase, yo estoy bien. A mí nunca me va a pasar, es como la frase, nunca me va a pasar. Yo estoy libre de riesgos. Otro obstáculo es comprender la información de la naturaleza probabilística o que se presenta de diferentes maneras desconocidas. Recuerden que lo desconocido da siempre miedo. Es un terror a lo desconocido. La otra, el deseo y la demanda del público por la certeza científica. Necesitamos tener certeza científica. La renuencia por la parte de las personas a cambiar creencias firmemente arraigadas es otro factor. Y su voluntad de ignorar evidencias que los contradiga. O sea, eso no existe. Lo que yo creo, lo que siempre ha sido, eso es la realidad. La parte del determinante social, psicológico, cómo procesamos la información de riesgos. Hay algunos, no sé si ya han visto, ha aumentado el número de suicidios en el país y en el mundo. Entonces, eso es alarmante. A manera de conclusión, es muy importante tener una evaluación de la eficacia de comunicación de riesgos, pero en la parte de salud necesitamos tener evaluación de la comunicación en la salud. Y a esto voy a la siguiente. Si de por sí hay problemas con identificar cuál es el objeto de estudio de la comunicación, imagínense en la parte de salud, esa confusión del término de comunicación en salud, educación para la salud, marketing en salud, pues es muy complejo. La otra, definición y operacionalización. ¿Sabían ustedes que en México hay un modelo operativo de promoción de la salud que no tiene mecanismos de evaluación? Es súper interesante, porque además es el único de América Latina como modelo. Y dentro de este modelo de promoción de la salud está el área de comunicación en salud, que también está dirigida meramente a la parte de información. Entonces, ante estas grandes identificación de obstáculos, vemos que los profesionales de estas áreas, de nuestra área de comunicación y salud, tienen limitaciones para trascender en la teoría y en la práctica. Entonces necesitamos
tener mucho más fuerza en esa práctica para tener diseños para la intervención. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes pueden ver en las estrategias de comunicación, tanto de políticas públicas como en el sector social, ahorita estoy apoyando en América Latina, son muy pocos los comunicólogos que están inmersos para poder hacer este tipo de estrategias. Y los que están son más de oficio, tienen que ver más con los procesos de evaluación, de generación de herramientas de comunicación y no tanto de estrategia como tal. Entonces, ante esto, a nivel de América Latinoamérica, se debe proponer política pública desde la comunicación y salud. Actualmente tenemos un grupo muy fuerte de comunicólogos que estamos trabajando en comunicación y salud para generar propuestas de política pública internacional para aterrizarla a la parte estatal y regional. Y yo creo que con esto se abre una expectativa y un panorama impresionante de trabajo para nuestra área y sobre todo una validez científica que le hace falta y más en la parte de salud. Y con esto voy cerrando. Y no sé qué les parece, me sentí muy sola hablando aquí, pero a estos tipos de... ¿Estamos a buen tiempo? Sí, claro que sí. Sí, perfecto, Janet. No te preocupes, ¿eh? Tú adelante, si todavía tienes algo más antes de que empecemos la sesión de preguntas. No, adelante. Me parece que la parte de sesión y preguntas es la más interesante. Claro que sí, pues vamos dando las indicaciones para las personas que nos están sintonizando. Janet, si quieres, les pedimos a las personas que nos acompañan tanto en este webinar en la parte de Zoom como en el Facebook Live, que si quieren ir levantando la mano, quienes lo quieran hacer en el módulo de participantes, en la parte inferior van a encontrar un botoncito que dice levantar la mano, para que de manera virtual le podamos ir cediendo la palabra, o que en el chat nos puedan indicar quién quiera tomar la palabra para que podamos ir compartiendo con nuestra ponente, la doctora Janet García, sus preguntas, interrogantes, y sobre todo en cómo podemos llevar sobre todo este tema a la discusión y a la implementación en nuestra vida cotidiana. Janet, yo quisiera arrancar en lo que se van animando nuestros asistentes a participar. Sí, claro. ¿Qué papel están jugando hoy día los nuevos medios, ¿no? Generalmente, en el pasado, el estratega de la comunicación en salud era casi el vocero único de las organizaciones, llámese gobierno, llámese una institución privada, incluso dentro del tercer sector, las organizaciones civiles que eran expertas en un tema eran los voceros únicos. Sin embargo, con el tema de la cultura digital, donde cualquiera puede tener acceso a una red sociodigital, a una cuenta, de pronto, como dicen los memes, ocurre cualquier cosa y empiezan a aparecer opinólogos, voceros, expertos en temas cuando nunca han tenido una idea clara. Y esto pareciera que es propio de estos nuevos medios. Pero ¿qué papel están jugando ya a la luz de expertos como ustedes? Fíjate que es muy interesante el que los expertos en comunicación y salud siguen siendo los médicos. Es el área de salud la que sigue prevaleciendo. Desde la comunicación son muy pocos. Es más, las escuelas, les comentaba hace un momento, las escuelas de posgrado son desde el Instituto de Salud Pública y no desde las áreas de comunicación. Ahorita, con esto de la pandemia, se abrieron, ¿no sabes?, un sinfín de, sobre todo de seminarios de comunicación en salud. Pero recordemos que el área de salud tiene una visión hacia el objeto de salud, pero nosotros tenemos una visión desde la comunicación a la parte social, cultural. O sea, tendríamos más posibilidades de generar estrategias desde nuestras áreas, desde comunicación masiva, desde comunicación interpersonal, desde el periodismo. O sea, hay mucho por hacer. Lo que falta es esa unión entre las dos grandes áreas. Esa es la parte. Hicimos una investigación hace tiempo de estrategias de marketing en salud. Fíjate qué interesante, en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, ¿qué encontramos? Que los expertos eran mercadólogos, doctores en marketing, pero no tenían nada de salud. Entonces, las estrategias, por ejemplo, de obesidad no funcionaban, porque estaba pasando algo. Y la gente experta en México eran
epidemiólogos y médicos, pero no gente de comunicación. Entonces, esto que dices, Janet, es bien importante, porque si tú recuerdas en alguna ocasión en los grupos de discusión que hemos tenido sobre temas de comunicación y salud, una de las grandes deficiencias que vemos entre los planes de estudios de las carreras es que fuera de la década de los 70 y los 80, cuando se dio esta visión de comunicación para el desarrollo, muchas universidades abandonaron esta línea de formación dedicada más como al servicio de la mercadotecnia, como bien lo dices. De hecho, hay muchos mercadólogos haciendo merca social, pocos comunicadores, pocos periodistas especializados. Nuestro querido colega Enrique Bustamante, que ha estado formando periodistas en temas de salud en colaboración con la Fundación Ilotis, nos lo decía hace tiempo, que hay muy pocos expertos trabajando en estas líneas y siendo una gran área de oportunidad, y más en momentos como este. Y así es, lo que nos hace falta es ser parte de expertise, efectivamente. Hay una pregunta de Israel. Exacto, por ahí te iba a decir, si quieres, Israel, te abrimos micrófono para que puedas hacer la pregunta de manera directa. Israel, adelante, ya tienes tu micrófono abierto. Si gustas hacer la pregunta, Israel, ya puedes hacerla, ya te abrimos micrófono. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Adelante. Era un asuntillo aquí técnico mío. Bueno, es una pregunta muy simple. Muchísimas gracias por la oportunidad. La complejidad que tenemos en este momento con el gobierno, y no tan solo el gobierno federal, ¿no? También los gobiernos estatales y municipales, pues tienen una gran problemática para pasar de una comunicación completamente caótica que realmente está generando confusión y se generan diferentes teorías de lo mismo y la gente pues no está terminando siendo verdaderamente informada. ¿Cómo dar un paso o qué podemos hacer, qué se puede hacer para dar ese avance a dar una comunicación asertiva, ¿no? Una comunicación que sí tenga el efecto que estamos buscando, que es, por supuesto, informar al pueblo mexicano. Y por otra parte, pues que la misma gente esté tranquila y conforme con lo que se le está informando. ¿Cuál pudiera ser un paso o un camino hacia dónde dirigirse con esto? Yo creo que, Israel, tu pregunta es súper compleja, porque tiene que ver mucho con el objetivo de la propuesta. O sea, la información no cambia comportamientos. O sea, yo le puedo estar súper informada a la población y no significa que va a cambiar su comportamiento. Hay varios modelos para poder generar estrategias de comunicación en salud. Es más, de la propia comunicación tenemos teorías muy efectivas y eficientes para poder hacer estrategias para el cambio de comportamientos. Aquí, yo creo que lo que ha fallado Israel tiene que ver mucho con el objetivo de la gente que propone los programas de aplicación en salud para la población. Te voy a poner un ejemplo. Me tocó evaluar la campaña del uso del cinturón para los accidentes viales. Y su objetivo era la información. Muy bien, la información. Entonces, lo que yo iba a evaluar era que le llegara la información a la población. ¿Y qué encontré? Yo metí un plus. Yo quería saber cuál era el cambio de comportamiento, no solamente del que tuviera la información. Y resulta que no tenían esa parte. O sea, pueden ser, y lo que no queremos es que la población sea experta en salud. No lo debe de ser. Pero sí que tenga cambios, que tenga elementos que pueda hacer ese cambio de comportamientos saludables. Ahora, la otra, nosotros creemos que la salud es responsabilidad del gobierno. Y no es así, es un constructo individual y colectivo. Entonces, tenemos que ver esa parte. Tan es así que la epidemia de COVID, si se dan cuenta, va vinculada a los estilos de vida. No es solamente a la enfermedad o al virus, es al estilo de vida. Se está matando a los diabéticos. Y no significa que sean adultos mayores o no. O sea, eso es lo interesante. Y esto tiene que ver con toda una carga epidemiológica que ya viene en pie. Entonces, yo creo que tiene que ver con varios asuntos. Primero, que puedan intervenir equipos multidisciplinarios. Necesitamos estrategias
pero vinculadas con epidemiólogos y comunicólogos. O sea, tenemos que trabajar en conjunto, eso es lo que yo creo. Y utilizar modelos científicos desde la comunicación, que de verdad, yo lo he visto, son súper eficientes, nada más que tenemos que aplicarlos. Yo creo que lo que nos hace falta es como aterrizar esa parte del sustento teórico a la práctica, ser más pragmáticos y estar evaluando continuamente y tener buenos diagnósticos. Si yo tengo un buen diagnóstico, puedo hacer una estrategia adecuada. Yo creo que va por ahí. Perdón, Israel, contesté. ¿Israel? Creo que ya cerró su micrófono. Janet, pero Israel, te vuelvo a abrir porque hubiera quedado. Ahí está, Israel, sí, adelante. Sí, me imaginaba por ahí realmente la complejidad del asunto, pero pues verdaderamente, a lo mejor como mencionas, Janet, pudiera estar en el diagnóstico, en qué es lo que queremos, ¿no? En qué es lo que se necesita para poder dar un paso. Así es. Fíjate que otra cosa, Israel, que es súper interesante, es que tenemos que estar monitoreando ahorita. Me tocó ser evaluadora de CONACYT en todos los proyectos de COVID. Y de comunicación, solamente nos vamos al mensaje. Y lo demás, o sea, no, creo que nos falta más a nosotros dar. Yo creo que esa es una labor desde la comunicación, meternos a esa parte de percepción de riesgo. Quien está viendo esa parte es la parte de psicología. Hay muchos investigadores, pero desde psicología, no de comunicación. Y lo que urge ahorita para la pandemia es comunicación. Desde comunicación individual a la colectiva. Yo lo que veo es el problema del COVID. Hay otras enfermedades que tienen que ver con otro tipo de visión desde la comunicación, como la obesidad, como el embarazo en adolescentes. O sea, hay un sinfín de posibilidades. Y esta, que decía muy bien, decía Jorge, tiene que ver con los medios masivos, la e-salud. Yo creo que en e-salud necesitamos meterle nosotros desde la comunicación. Y yo los invito, vamos a meternos desde sus áreas de conocimiento. Ahorita hace falta, porque va a haber, de verdad, estamos en emergencia. Gracias, Israel. Janet, está llegando por acá una pregunta de Adela Ramos. Dice, agradezco puedas compartirme en dónde o qué autores puedo conocer más al respecto sobre el tema de comunicación para el cambio del comportamiento. Claro que sí. Voy a dar un seminario en la Náhuatl sobre comunicación y salud. Están invitados. Después decir, Jorge, me parece que el próximo mes. Claro, por supuesto. Yo estoy encantada y ahí vamos a ver varias lecturas y vamos a ver, y también otras posibilidades de investigación. Esa es una. La otra, búscame, estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, mi línea ha sido comunicación y salud, y la vas a ver desde varios ámbitos, desde política pública, desde evaluación de efectos, de estrategias de comunicación, desde comunicación organizacional, por ejemplo, desde el periodismo. O sea, hemos estado como trabajando en varias aristas de la comunicación, pero desde la salud. Porque además, chicos, otra cosa, ¿saben que mi interés de meterme en salud primero fue porque necesitaba financiamiento? No tenía financiamiento para mis investigaciones. Entonces, salud tiene mucho más, lo que es educación y salud es donde más presupuesto hay para investigación. Y es donde casi no hay desde nosotros, ¿no? Desde comunicación. Y ahora que mencionas esto, Janet, uno de los temas también que florece detrás de lo que nos estás compartiendo en este webinar es la necesidad de una alfabetización en temas de salud en nuestro país. Pareciera que no hemos desarrollado, como en algunos otros países, un programa de formación en temas de salud desde la niñez. O sea, que un niño puede identificar en un anuncio publicitario qué significa desde el etiquetado, ahora que es una norma que tienen que cambiarla las distintas empresas, pero también que un niño pueda distinguir cuando hay acciones de manipulación, persuasión, desinformación por parte de ello. Y esto implica todo un modelo de alfabetización en medios que no es propiamente sobre el uso de los medios, sino los contenidos de los medios en materia de salud. Es cierto, Jorge, es más, las estrategias de comunicación más eficientes que ha habido en América Latina, y que además son pocas las que se han reportado, han sido en los niños.
Sí, muy interesante. Me tocó hace poco, este es un chisme, me tocó hace poco en el Instituto Nacional. Recuerden que otro vínculo es trabajar con los legisladores, tanto federales como estatales, porque son los que dictan las políticas públicas de este país. Entonces, en esa parte, nos tocó un legislador, panista, por cierto, que estaba en contra de que se difundiera la publicidad del uso del condón. Estaba en contra. Tuvimos que generar toda una estrategia desde el Instituto de Salud Pública, el Nacional, donde encontramos epidemiólogos, gente experta para el uso del condón, pero también la parte de comunicación y publicidad. A mí me tocó toda la parte de estrategia de publicidad junto con los epidemiólogos para poder generar una evidencia científica para dar para atrás esa reforma de ley. Está publicada también en uno de los artículos que tengo y lo pueden encontrar en internet, donde se argumenta efectivamente eso, pero lo vimos desde asuntos de primaria, secundaria, hasta los adolescentes. Entonces, es súper interesante esa parte. Sí. Por acá está Ricardo Amor con la mano levantada. Ricardo, te cedo el micrófono para que puedas hacer tu pregunta de manera directa. Hola, Ricardo. Ya estás, ya. Ricardo, adelante. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Muy buena presentación. Mi pregunta va con cómo relacionar o generar interés en jóvenes universitarios en los temas tan importantes que nos ha platicado, comunicación, marketing y salud, para que en el conjunto de estas tres áreas generemos responsabilidad social. Básicamente lo pongo en los jóvenes, el doctor Hidalgo decía que desde los niños sí es muy importante, pero los que ya van a entrar a nuestra actividad, pues son los jóvenes universitarios. Entonces, ¿cómo relacionar, hacer que ellos tengan esa conciencia, ¿no?, de esta responsabilidad social bajo estas tres áreas? Ricardo Amor, hasta tu apellido es bonito. Gracias. Primero que nada, me disculpo por ir tan rápido, porque quería abarcar todo y sabía que teníamos poco tiempo, muy, muy rápido. Primero, es una disculpa para todos por hablar tan rápido. La segunda es una pregunta maravillosa, me encanta esta, porque tiene que ver con mi labor como docente. Exacto. Yo doy clases en licenciatura, maestría y doctorado. Y no solamente en México, sino en América Latina. Una de las cosas que siempre veo con mis alumnos, yo doy la materia de investigación, esa es la que me fascina. Una de las cosas que siempre vemos antes de elegir e identificar no solamente el tema, sino el objeto del estudio, tiene que ver mucho con su análisis de su país y su entorno. Entonces, ¿qué hago? Que hagan un análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo de cualquier país donde esté. Y no solamente lo hago en nivel licenciatura, sino en maestría y en doctorado. ¿Por qué? Es tan simple. Me ha tocado temas de doctorado que no lo puedes creer. Le van a invertir un montón de dinero, de esfuerzo, tiempo y dinero por temas, porque tiene que ver con un asunto meramente, puede ser, perdón que lo diga, puede ser personal, que es válido, pero pueden hacer mucho más por el país, o por su entorno, o por su profesión. Entonces, lo que hacemos es eso, ir identificando, ellos vean, y no solamente ven temas de salud, y ahí se pueden dar cuenta de varios temáticos. Es una lástima, ay, me voy a ver muy política, perdón, es una lástima porque el Plan Nacional de México, el sexenio pasado, era una maravilla. No saben cómo trabajé y cómo me dieron trabajo. O sea, mis investigaciones parten de lo que el objetivo del país. Y a partir de ahí, yo voy identificando cuál es lo prioritario. No es lo que le interesa a Janet, es lo que le interesa a mi país, desde mi área, que es comunicación y salud. Y para este sexenio, vean el Plan Nacional y platicamos. Pero tiene que ver mucho con eso. Y entonces ahí es donde ellos hacen un análisis. Es muy poco tiempo. En una semana vemos nada más eso. Identifican ellos, tanto licenciatura, maestría y doctorantes, para poder identificar los paradigmas científicos de los temas prioritarios de los países, del país en donde están. Y de ahí ya surge el interés.
¿Por qué? Porque se van actualizando, identifican paradigmas y ya pueden ir aterrizando. Y ya no es que yo quería estudiar cómo identificar el cáncer de mama. Perdón, pero eso ya se ha visto mucho. Por ejemplo, no sé si contesté, Ricardo, amor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, hay quien... Tenemos Radio Anáhuac con la que pudiéramos integrar todos estos estudios para generar interés y, claro, obviamente audiencias y dar ese sentido, ¿no?, de responsabilidad social. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, tenemos por acá también en el Facebook Live varias preguntas. Janet, si quieres te voy dando algunas de las que nos van llegando. Nos comenta por acá Adriana Cervantes, dice que ¿qué elementos hay que tomar en cuenta en la elaboración de un plan estratégico de comunicación y salud? Adriana, lo más importante es el diagnóstico. El diagnóstico te marca la pauta. Ese es para mí, es como el área médica. O sea, si no hacemos un diagnóstico, no hay un buen tratamiento. Entonces, el diagnóstico es quien marca, ni siquiera quien te contrata. Porque muchas veces te pueden contratar para algo. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Ahí estoy balconeando a los mis clientes. Me contrataron para hacer una campaña de persuasión para el uso de, para ahorrar ahorrar el agua. Sí, fue para el agua. Pero la gente no tenía agua. Por ejemplo, pues, bueno, aunque yo haga una super campaña, yo necesito primero ver el diagnóstico epidemiológico de la población y identificar, y hasta ellos se quedan muy contentos porque les damos el plus. Dan otra visión como políticos o como empresarios o como gobernantes, no se dan cuenta de las verdaderas necesidades de la población. Sí, yo creo que es ese. Y que ahora justo lo pareciera broma lo que acabas de decir, pero que justo se evidenció en estas brechas en este momento del COVID, ¿no? Sí. Donde a la gente le decían, lávense las manos, y tú decías, pero llevo 2 semanas aquí en Iztapalapa sin agua, ¿cómo quieren que me lave las manos? ¿No? ¿De dónde quieren que obtenga? ¿Quieren que me use gel? Y el gel está agotado en mi comunidad. Carla Kelisek tiene por aquí una pregunta. Carla, te abrimos el micrófono para que puedas hacerla de manera directa. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Carla, qué gusto saludarte. Igualmente. Mira, básicamente mi pregunta era, ¿cómo se puede comunicar de manera certera a las poblaciones que no tienen acceso a internet? O sea, que tengan información realmente fidedigna y que puedan hacer uso de esa información de manera correcta, ¿no? Y por otro lado, pues también que la mayoría de la población, porque entiendo que hay mucha gente que no está tomando ningún tipo de medida sanitaria, o sea, como que tampoco no están entendiendo la gravedad de lo que estamos viviendo y que se quite el estigma de que esto no existe, ¿no? De que el COVID es una mentira. Y que lo importante es cuidarse uno para cuidar a los demás. O sea, somos una comunidad y somos corresponsables de nuestra sana convivencia, ¿no? Así es, así es. Carla, primero que nada, un agradecimiento por ser la chica más puntual. Muchas gracias. Y segunda, tienes toda la razón. ¿Te has dado cuenta que en los aviones dicen primero tú la mascarilla y después el de junto? Es correcto. Bueno, tiene que ver con eso. Si te quieres, tú te cuidas, cuidas a los demás. Bueno, la comunicación más eficaz donde no hay internet, recuerda que comunicación y salud tiene muchas aristas. Tiene toda la comunicación. Tenemos comunicación interpersonal. Es más, cuando les platiqué lo de Alvarado, en Alvarado no dejaron entrar a nadie. No puedes tener una bata blanca. O sea, porque quisieron entrar en el ejército porque era grave el asunto. De verdad, sí, era muy grande. Sí, sí. Tampoco los dejaron entrar. Entonces iba a haber problemas políticos más fuertes. Claro. ¿Qué se hizo? Se trabajó con los líderes de manera, pero escuchándolos, no proponiendo nada, escuchando cuál era el problema y si ellos identificaban el problema. En este caso era el dengue. Ok. Y ellos criaban el dengue. No sabían que era tan grave. Tampoco queríamos que fueran expertos de dengue. Claro, claro, no tienen por qué, ¿no? Exactamente. Entonces, hay muchos mecanismos y tiene que ver también con los expertos en salud. Desde un médico, ¿cómo trata una paciente? Uh-huh.
mamacita, le dicen, o madrecita. Le digo, no, yo soy Janet. Me va a hacer muchas pero no me digas mamita ni madrecita, ¿no? Claro, entonces, claro. Tiene que ver con esa forma eficaz de comunicación, pero tiene que ver con sentidos y significados compartidos. Claro. Y hablamos de desde el individuo hasta lo colectivo. Uh-huh. O sea, tuvimos otra estrategia de cáncer cervicouterino. Resulta que en una población teníamos un alto índice de mortalidad en cáncer cervicouterino. Uh-huh. En aquel entonces, estoy hablando de hace 20 años, era de los que se podía prevenir y curar el cáncer cervical. ¿Qué hicimos? Identificamos primero cuáles eran las necesidades de información y de comunicación. Primero, los mensajes no eran para las mujeres, porque las mujeres no escuchaban, no se cuidan, ellas no van a los servicios. Uh-huh. Llevan a los esposos, llevan a los niños. Quien deciden por sus comportamientos son, adivina quiénes, las suegras, las vecinas, las comadres, las parejas sexuales son quien deciden si van a hacerse un examen y más si vas a abrirlas. Claro, claro. Algo tan delicado. Entonces, tuvimos que hacer toda una estrategia. Eso lo hicimos con metodología cualitativa, con grupos de discusión no focales. Hay algunos grupos focales que no se utilizan en salud, sino de discusión. Lo que nos interesa más es el constructo de la enfermedad y su relación en esta parte, ¿no? Entonces utilizamos mucho la semiótica, utilizamos muchas teorías desde la comunicación interpersonal. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer. Y si se dan cuenta, desde comunicación masiva hay miles de teorías, pero también desde la comunicación interpersonal, desde la comunicación mediática, desde las nuevas tecnologías. O sea, yo creo que hay un sinfín de posibilidades. Aquí es, como bien lo dices, ¿qué tipo de estrategia es la adecuada? ¿Qué tipo de teoría es la que debe de aterrizarse? Y no quedarse nada más en un planteamiento teórico, sino cómo se aplica. Y un problema que tuvimos, me tocó evaluar todos los modelos de prevención en salud de América Latina, es que no hay evidencias científicas. O sea, no hay buenas prácticas, pero no las registran. Okay. Entonces, es como si no existieran. Claro, porque no tienen ningún... Exactamente. Yo pude hacer una buena estrategia, pero nunca lo registré. Y es el problema que tienen las organizaciones internacionales para poder generar política pública. ¿Ven? Por eso es bien importante que publiquen, chicos, publiquen. Y entonces, básicamente, tu sugerencia en un caso particular así de poblaciones que están quizá un poco más aisladas o que son comunidades un poco más cerradas, la estrategia más bien sería como empatizar muy bien en cuál es su manera de comunicarse, cuáles son sus significados y sus conceptos de ciertos elementos para poder entrar a través de esa, digamos, de esa comunicación un poco más interpersonal o a través de algún líder o alguna figura importante en la comunidad para que esa información pueda ir permeando al resto de las personas. Así es, exactamente, Carlos. El diagnóstico era todo. Perfecto, muchas gracias. Beso, gracias, igual. Carla, por tu pregunta. Por acá María Chávez dice que si consideras que podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación como una estrategia para transmitir mensajes de prevención. Perdón, Jorge, es que se cortó. No te preocupes. Dice María Chávez que si consideras que podemos utilizar las tecnologías de información y comunicación como una estrategia para transmitir mensajes de prevención, sobre todo de prevención. Sí, claro. Por supuesto que sí, Jorge. Es más, está a punto de salir mi libro sobre e-salud, implicaciones e impacto en la población. Y tenemos desde apps para la obesidad, por ejemplo, desde el uso de móviles para estrategias de cuidado materno y así sucesivamente. Sí, sí, por supuesto que sí. Perfecto. ¿Quiénes están interesados? Estoy dando mis alumnos de doctorado del área de salud es quien están aplicando las nuevas tecnologías para esto. Sí, y yo creo que ahí tenemos todavía, como dices, un área
fundamental en términos de gerontecnología para todas las personas de la tercera edad que también requieren otro tipo de alfabetización para usar adecuadamente este tipo de tecnologías y prevenir y evitar sobre todo el tema de la automedicación. Y ahora que se nos está hablando de un tema de problemas de salud mental como una derivación que vamos a tener consecuencia del COVID. Además, creo que vamos a tener que estar muy alertas en utilizar estas tecnologías, pero tampoco abusar de ellas, ¿no? Más cuando se nos ha dicho que más de 3 horas de exposición a redes sociales, internet, te genera hábitos depresivos, ansiedad, que justo la gente los está utilizando como una forma de enajenación ante la saturación de información sobre el tema del COVID, y entonces genera un efecto inverso. Así es, tienes toda la razón. Y bueno, por acá también te comenta Adela Ramos, dice que ¿qué habilidades o competencias debemos de desarrollar los profesionales de la comunicación para lograr impactar en las áreas estratégicas como la salud? Particularmente dice, los alumnos en mucho siguen maravillados con las luces, cables, efectos, y obvio, empezando por los maestros que no siempre somos cercanos o sensibles a las realidades concretas. ¿Quién lo dice, perdón? ¿Cómo se Esto llama? Lo comenta Adela Ramos en el, web, en el Facebook Live. Adela, muy buena pregunta y además tiene que ver mucho con nuestra labor como docente. Yo creo que tiene que vincularse más hacia la parte de aplicación de teorías. Fíjate, está comunicaciones vista de los dos ámbitos, una de oficio y otra científica. La parte de oficio son las técnicas y herramientas que hay, pero la parte científica son esos fundamentos teóricos. Bueno, en la materia que doy de comunicación masiva, que hay un sinfín de teorías de comunicación, lo que hago es que apliquen esa teoría en la parte de problemas sociales, culturales, económicos, políticos, reales. Entonces, en ese momento que ellos aterrizan y que lo pueden operacionalizar, la teoría, a la práctica, chin, dicen, ¡ay! Ya sé para qué, se puede hacer mil cosas con comunicación, pero no ven esa parte de cómo genero instrumentos desde un fundamento teórico. Un ejemplo, me tocó trabajar a la par con un mercadólogo en la Ciudad de México, cuando me contratan para medir sobre, empezaron a hacer unas estrategias de obesidad con gimnasios al aire libre, algo de arte y demás. Entonces estábamos los dos y yo le pregunto a él, al mercadólogo, oye, ¿qué estrategias, desde dónde, desde qué elementos estás ocupando para hacer el marketing, la propuesta de mercadeo? Y me dice, desde la persuasión, recordemos que el fundamento teórico de la persuasión es muy amplio. Lo primero que le digo es, ¿qué elementos? ¿Desde dónde? Ups, se cayó. Es que yo soy creativo. Yo no veo eso. Claro que lo tiene que ver hasta la gente de artes de teorías del color, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que tener muy claro que el fundamento teórico es lo que nos ayuda a aterrizar cuestiones básicas de la realidad y con ello solucionamos problemas sociales. Eso me ha funcionado. No solamente me quedo con el fundamento teórico, sino lo aterrizo. Pueden verlo en los artículos científicos. Siempre digo cómo se aplica y cómo se evalúa. Porque a mí me parece que esa es la parte importante. Yo siempre le digo, es la parte mágica. No sé si contesté bien. Y por acá tenemos otra pregunta de la diseñadora gráfica Laura Hakuri. Laura, te hablo, te voy a abrir micrófono para que puedas hacer tu pregunta de manera directa. Adelante, Laura. Laura, ya me metí con tu tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Laura. ¿Sí se escucha? Perfecto, sí, perfectamente. Laura. Muchas gracias. No, pues simplemente que, bueno, sobre todo ahorita en lo del COVID, yo creo que hay demasiada información, pero el punto es saber cuál es la información adecuada. Digo, yo no soy médico, pero me llega una cantidad de información y obviamente uno se va a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y obviamente pues, a lo que dice pues nuestras autoridades, ¿no? Pero sí, en general, en cuestión de salud, aunque exista o no exista una pandemia, creo que sí debe de encauzar o debe de haber una especialización
en que puedan filtrar toda la comunicación, sobre todo ahorita que en Facebook y en todas las demás redes sociales, pues es como libre, que quién sabe de dónde. Se supone que nada más Facebook es para tus amistades, y si tienes tú cerradas tus canales, pues nadie más puede entrar. Pero a mí me llega una cantidad de información que no te platico. Entonces, no sé cómo uno pueda detectar cuál es la información correcta o cuál es la información sana. Y sobre todo para la demás población, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabes qué? La verdad es que es bien difícil esa parte, porque es lo que tú entiendes sobre ello. Es más, los médicos, si tú le preguntas a un médico, te va a quedar también así, incrédulo, porque como es una enfermedad nueva, hay muy poca evidencia científica de la enfermedad. Pero lo peor de todo es que va a haber más enfermedades nuevas. Entonces, sí, es muy complejo. O sea, tener la adecuada información tiene que ver con el adecuado diagnóstico. ¿Qué información necesitas? No la que te voy a dar. ¿Sí? ¿Qué necesito? Cambiar estos comportamientos a veces. Pues te tengo que dar estrategias, no de información, sino de comunicación para cambiar esos comportamientos. Pero no pueden ser todos. O sea, debe de ser muy específico dependiendo de la enfermedad. Es lo que me he encontrado en la parte de salud, que hay tantas enfermedades tan diversas que es muy complejo saber cuál es la estrategia de comunicación, fundamento teórico para poder aplicar. Entonces, y vuelvo a insistir, la parte fundamental es el diagnóstico. Es como cuando los niños, ¿no te ha pasado si tienes hijos, Laura? Tú no le puedes hablar de sexualidad, tienes que preguntarle qué quieres saber sobre sexualidad para saber qué decirles. No les vas a decir, es que mira, el pene y esto. No, necesitamos saber qué tipo de información requiere. No todos requerimos toda la información. Entonces, yo creo que va por ahí, digamos. Ahorita estamos haciendo varias investigaciones. Una tiene que ver con el manejo de los medios. ¿Cuál es esa información que se está dando? Y también estamos evaluando una campaña de estrategia digital de un municipio que no saben, ha sido una maravilla. Está bajando. Entonces, vamos con datos epidemiológicos y con sus redes sociales investigando y va bajando. Eso está súper interesante. Después lo publico y se las paso, Laura. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti, Laura. Muchísimas gracias, Laura, por la pregunta. Y Janet, prácticamente ya fue nuestra última pregunta que teníamos tanto en el Facebook Live como aquí en el Zoom. Nosotros en particular queremos agradecerte sobremanera la participación que has tenido el día de hoy. Creo que ha sido muy gratificante, muy ilustrativa y yo creo que con un desafío para quienes nos dedicamos al tema de la comunicación, porque bien nos haces ver la gran cantidad de aristas sobre las cuales podríamos nosotros aportar conocimiento desde la comunicación y que hoy más que nunca se requieren expertos. Yo alguna vez te lo platiqué, en el año 2010 tuvimos la posibilidad de sacar un libro sobre comunicación y salud y el prólogo nos lo hizo en aquel momento el doctor Córdoba Villalobos, quien estaba como secretario de salud, y una de las cosas que nos decía era que era el primer texto que veía sobre comunicación estratégica aplicada al tema de la salud, ¿no? Y decía que cómo era posible que justo no lo hubieran visto antes de que apareciera el tema del H1N1, que fue justo el que detonó parte de este texto, porque les hubiera ayudado. Hoy prácticamente estamos hablando 10 años después y siguen sin hacerle casos a los estrategas en comunicación. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir tocando puertas quienes nos dedicamos a esta parte para abrir brecha en materia de comunicación y salud, política pública, pero sobre todo migrarlo ya no nada más a la parte operativa, la generación de los videos, libros, documentos, sino más bien a la estrategia concreta que tiene que soportar una política pública en materia de salud como la que vamos a requerir en los próximos años. Así es. Jorge, regresa a nuestro grupo, por favor, te extrañamos, porque es de salud. Y ahora, nuevas tecnologías en salud, la e-salud.
Así es, pues seguramente vamos a andar por ahí también colaborando con ustedes, Janet. Yo quiero, Janet, aprovechar este momento para además compartir contigo y con las personas que nos están viendo un reconocimiento que tenemos por parte de nuestra facultad en atención a esta colaboración que hoy tuviste con nosotros. Nosotros queremos agradecerle profundamente a la doctora Janet García González su valiosa participación impartiendo esta videoconferencia Comunicación de Riesgo en Salud ante el COVID. Muchísimas gracias, Janet. Ha sido un gusto y un honor tenerte con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Gracias por permitirme dar esta charla y los espero en el seminario. Ya cuando estén por aquí también compartiéndonos los datos, se los haremos llegar a nuestros invitados del día de hoy y a las personas para que sigan este seminario que estarás dando con nosotros también por acá en la Universidad de Anáhuac, Janet. Y quiero hacerles una invitación para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a tener el día lunes el webinar Posicionamiento de Mensajes Clave para una Efectiva Comunicación con la Prensa. Esto por parte de la maestra Clarice González Monreal, ella directora de SM Global, una empresa consultora en comunicación estratégica y reputación corporativa, quien nos estará impartiendo este tema, sobre todo en materia de reputación y comunicación estratégica, cómo tenemos que manejar los mensajes claves para hacer esta comunicación efectiva. Y estará también con nosotros la maestra y consultora en terapia familiar, la maestra Lili Daniel Weissel, hablando sobre comunicación y relaciones humanas en época de pandemia. Qué tan importante es precisamente este tema de la comunicación interpersonal para sanar temas de salud mental y salud y comunicación en pareja. Así es que les agradecemos a todos su participación. Va a ser un gusto para nosotros que nos puedan acompañar la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes. Janet, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Adiós, gracias. Chicos. Bye. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.